El estrés puede definir como un proceso que surge cuando una persona percibe una situación o acontecimiento como amenazante o que sobrepasa sus propios recursos. Digamos que son muchas las definiciones que se han dado alrededor del tema, pero fundamentalmente se aduce a una situación de tensión, de fatiga, en donde el estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones a las que se ve enfrentada la persona, puede ocasionar situaciones de ansiedad o situaciones que ponen en desequilibrio a la persona. Dentro de los detonantes se pueden reconocer diversos. Hay algunos que tienen que ver con los factores laborales y otros con los factores extralaborales. Como es una condición que hace parte de la vida cotidiana, digamos que se pueden tomar como detonantes factores económicos, temas relacionados con la sobrecarga de trabajo, la falta de satisfacción laboral, relaciones personales, atención a familia, situaciones de condiciones de salud que se produzcan en la familia, el tema de presión en el trabajo. De hecho, el Ministerio del Trabajo ha contemplado una vía en donde se trabajan unos factores precisamente que tienen que ver con unas condiciones que van a estar presentes durante la vida de la persona y se relacionan precisamente con todos aquellos aspectos que pueden causar en la persona ese desequilibrio y que puede llevarlo tanto física, emocional, conductualmente, a obtener situaciones que lo ponen en desventaja, tanto a nivel emocional como psicológico. En el cerebro, cuando hay estrés, se producen unas señales que entran por la región del tálamo, que funge como un puente sensorial entre el medio ambiente y el medio interno. Allí fundamentalmente se hace una conexión con el hipotálamo, el cual hace una acción integradora de esas señales para que converjan con las glándulas suprarrenales, en donde se produce una hormona que se llama cortisol. Y esta es una hormona esteroidea que interviene en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas. El factor es la afectación sobre el sistema inmune. En el sistema inmune, pues es un torrente de hormonas que liberan el estrés y se reduce la respuesta del cuerpo a los invasores exteriores, digamos. Sobre el sistema reproductivo y la sexualidad también hay una afectación, digamos que a nivel de el organismo se producen muchísimas reacciones que tienen que ver precisamente con tanto a nivel comportamental como a nivel fisiológico, produciendo dolores de cabeza, produciendo tensión muscular, cambio en el deseo sexual, malestar estomacal, problemas de sueño. A nivel del estado de ánimo se pueden provocar situaciones de ansiedad, de inquietud, falta de motivación o enfoque, sentirse abrumado, irritabilidad o enojo. Aparece allí o puede aparecer la tristeza o depresión. Fundamentalmente, el estado emocional de la persona es lo que más sufre ante una situación de estrés crónica. Digamos que cuando aparece esta situación que se vuelve inmanejable y que no se tienen los recursos de afrontamiento, puede afectar el desempeño de la vida en diferentes áreas de la persona. Fundamentalmente pueden surgir problemas como el olvido, pérdidas de memoria, desorganización, situaciones que atentan contra su autorreconocimiento, con su autocuidado, el valor que le da a la vida y a las cosas que realiza. Puede mostrar baja tolerancia a la frustración, se puede agitar fácilmente y siente que puede perder el control, puede realizar cosas que habitualmente no realizaba, digamos que en términos de desorganización de su cronograma de trabajo o de situaciones difíciles que puedan traer como consecuencia
aspectos conductuales como pérdida del apetito o por el contrario consumo exagerado de alimentos que no todas las veces pues, son saludables. Desde el punto de vista psicológico hay muchas alternativas, digamos que lo principal es que ante una situación que se vuelve inmanejable la persona pueda recurrir a los profesionales que le presten ayuda. En situaciones extremas puede necesitar la ayuda de psiquiatría para hacer algún tipo de control con medicamentos para la ansiedad, pero en otros momentos se pueden hacer uso de técnicas que nos van a ayudar a controlar las situaciones de estrés. Por ejemplo, que hoy día podemos trabajar con técnicas como el mindfulness, podemos trabajar con técnicas como el yoga, toda esta parte de incorporación de estilos de vida y trabajo saludable. Bueno, durante el confinamiento han surgido muchísimos ejemplos. Uno tiene que ver el hecho de tener que trabajar en casa, y el trabajo en casa implica la triplicación de roles en el mismo espacio. Entonces, tener que hacer tareas de índole académico o de índole laboral adicionalmente a las tareas del hogar y el cuidado de los familiares, bien sea porque son personas mayores o porque son niños, la carga de trabajo se aumenta y por ende aumentan esas de tensión que van a tener una implicación en la salud de las personas en este equilibrio, como puede ser la conciliación o mantenimiento del sueño, de esa como paz y tranquilidad en el sentido de poder responder ante todos los requisitos y demandas que se dan de cada una de esas tareas y de los recursos interiores que se pueden tener para poder controlar situaciones de violencia intrafamiliar. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.